ilusión y soy el capitán de este barco en la inmensidad. Y en mi corazón llevo este anhelo de verte otra vez. Está con nosotros Diego Verdaguer y trae bajo el brazo su disco Orgánico. Y está promocionando el sencillo El Marinero, que tiene versión pop y versión banda. Gracias, Pati. ¡Qué maravilla! Estuve oyendo la mayoría, puse mucha atención en una que me llamó la atención, Tonta. Es como una broma, pero es una realidad, perdóname. Sí, es, ¿sí o no? Es una realidad. Yo trato de que todas las canciones que forman parte de este disco tengan un contexto de realidad, pero por supuesto hay diversión, hay romanticismo. Hay de todo. Hay de todo, hay reflexión. Hay una para Tala Sarmiento. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es? Se llama la coleccionista de exmaridos. No. No. Gluten, gluten free. Gluten free. Gluten free, ah, se llama la canción. Para mí. Me la voy a aprender de memoria. Le pasó lo mismo que a ti, ¿eh? No. Sí, claro. Sí. Por eso nació la canción. ¿De verdad que un día te dijeron que era celíaco? Sí, no celíaco, no. Me dijeron que era intolerante, bla, 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 bla. Entre ellos el gluten, entonces dejé de comer gluten por un tiempo y me recuperé. Y ahora a veces como, a veces no como. Ay, y como de todo. Pero qué suerte, te puedes echar de repente una donita. Sí, 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 de repente pancito. La quiero, me la puedo echar. Pues sí. Ahora, oye, hasta ahora. Hace muy poco tiempo. Pero no. Te recuperaste de todo. Sí, digo. Afortunadamente, súper. Tuve mucha fortuna en ese sentido, porque fue una operación delicada la que me hicieron. Por allí dijeron que tenía cáncer, yo jamás tuve cáncer, gracias a Dios, espero no tenerlo jamás. No. Pero sí tuve una operación delicada porque tuve una oclusión intestinal, que es algo que, bueno, pues sucedió por inflamación. Inflamación crónica por alimentos que mi cuerpo no tolera. Así eso es todo. ¿Sí? Entonces, pero hubo que cortar y es fuerte. Muy fuerte. Es morir un poco y volver a nacer. ¿Este disco, qué número de disco es, Dieguito? Ay, no me acuerdo, Pati. Pero probablemente... es una barbaridad lo que has hecho de música. He hecho, no tanto, fíjate. Afortunadamente, todos los discos tienen una canción o dos o tres, algunas hasta cuatro exitosas. Y eso me ha permitido seguir vivo y andando. Este debe ser el disco 18, 20, una cosa así. Oye, pero es una buena cantidad, pues cómo no. Y quiero decir una cosa que para mí es importante y la uso como un eslogan en este momento, para que el público comprenda por qué sigo remando la vida y viniendo a presentar mis nuevas grabaciones después de tantos años. Y lo hago con mucho orgullo y con mucha alegría. Claro. Porque uno tiene que impulsar lo que desea, lo que quiere. Es nuestra obligación buscar trascender, ¿verdad? Entonces yo, a través de la música, este es el primer eslabón de 5 álbumes que deseo hacer en pos de un festejo de mis 50 años de carrera que inició dentro de un año, pero este es el primer eslabón y voy a ir presentando diferentes proyectos musicales, todos audiovisuales, en los próximos 3 años. Ya tengo 2 muy avanzados, además de este, y así, bueno, serán sorpresas y les vendré a tocar la puerta con un nuevo disco. Siempre, claro, entre las veces que tú quieras. Sí, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Oye, ¿y cómo va la cosa? Hoy trabajas en Puebla, Diego. Ahora me voy a Puebla. Termino de aquí, me voy a Puebla. He tenido un día muy activo desde temprano. Es parte de nuestra vida. Claro. Lo agradecemos también porque... Hicimos una sorpresa para el público que ya se enterarán próximamente. Sí. En la mañana estuvimos con Amanda y Diego. Qué maravilla de pareja. Y además... Amanda no puede ser también más simpática. Es muy simpática, Amanda. Simpática. Debe ser muy divertido convivir con Amanda. Jamás te aburres. ¿No, no, no te aburres. Es muy divertida, es amorosa. Cuando está en su esencia es fascinante. Cuando se enoja, quieres volver a conquistarla. Porque sí, cuando se enoja... Sales corriendo al bosque. Sí, hay bueno, que a veces me callo. Me callo y mejor me voy. Qué inteligente. Porque la comprendo también, la comprendo. Comprendo a veces sus enojos, ¿verdad? Y comprendo que las mujeres son amadas por los hombres, pero son diferentes a los hombres en muchos aspectos. Y hay que comprender esa realidad. Sí. Entonces, como soy un poco mayor que ella, pues asumo mi responsabilidad de esposo y de amante y de compañero y sigo adelante. Para mí la familia es fundamental. Claro. Fundamental. Es básica. Y se siguen presentando juntos también, ¿no, Diego? Sí, este año hemos hecho muchos shows, casi 60 shows. Cumplo hoy 60 shows con el que voy a hacer esta noche. ¿Y van los dos? No, hoy voy solo. Pon tú que de esos 60 habré hecho 40 con ella, ¿verdad? Pero iba solo. Hoy voy solo, sí. Y ella también hace sus presentaciones sola. Claro. Y el año que viene tenemos giras solos. Ella tiene gira con otro artista. Va a hacer gira con Ana Victoria también. Ay, qué wow. Hay trabajo, gracias a Dios. La gente
sigue queriendo vernos. Claro. Y esperemos así. Es que tienen ambos una carrera muy sólida, Diego. Gracias. Han trabajado en y serio. Y muchos éxitos. Hombre, todo eso. Mira, muchísimo. Eso es lo más importante. El público te va a ver, ¿verdad? O si eres un escandaloso, o si eres una persona que genera controversia, claro, por determinadas cosas, uh-huh, o si tienes un gran repertorio, ¿verdad? Así es. Porque la gente va a encontrarse con sus canciones. Claro. Exactamente. Entonces nosotros tratamos de cantar los éxitos, uh-huh, siempre los éxitos. Entonces, pues, este álbum que estoy presentando, Orgánico, yo espero que el público pueda encontrar en él alguna canción que les acompañe, ¿verdad? Está, uh-huh, filmado, producido y grabado allí, en esa casa, que es mi casa de México. Ahí tienes tu estudio también. Ahí tengo mi estudio, es un espacio que adoro y que agradezco a la vida que me haya permitido crear, ¿verdad? Con artesanos mexicanos que son maravillosos. Espectacular la casa, hoy estuvimos ahí para esta sorpresa que les tendremos. Hermosa, hermosa. Qué bonita casa. Muchas gracias. Muchas y además, de alguna manera, pues, le metieron cosas de su propia creación, tú y Amanda, ¿no? Nosotros somos creativos, entonces creo que todos somos artistas, claro, un poco. A todos nos gusta crear, entonces todos escribimos un poco, todos pintamos un poco y cantamos también. Entonces yo soy arquitecto, le digo a mis amigos que me ayudan a crear obras, le digo yo soy arquitecto porque le meto por aquí, le meto por allá, le doy mis ideas, dibujo, y en fin. Me gusta eso. Se nota, porque la casa es realmente linda, ¿eh? Sí, gracias. Realmente linda. Aprecio yo mucho que mis amigos vayan. Afortunadamente, creo que es cierto que en la vida el aprecio de los demás te hace feliz. Por supuesto. Te hace muy seguro. Claro. Y he tenido la fortuna de hacer reuniones en mi casa, en México, maravillosas, en donde he estado con gente que amo profundamente y que son parte de mi vida, de mi historia. Claro. Ahí estuve con Joan, ahí compusimos canciones, ahí viví bohemias maravillosas, ahí estuvo Juan Gabriel, y ahí Lola. Estuvo Lola, y tantos otros artistas que para nosotros son muy, muy importantes. Muchos amigos artistas, Diego, ¿no? No muchos, pero sí tengo unos cuantos amigos artistas. De calidad. Gracias. Y que con los que hemos compartido momentos fantásticos verdaderamente en la vida, nos hemos divertido, hemos crecido juntos. Algunos son contemporáneos, otros son un poco más grandes que son... O más pequeños. O más jóvenes también, sí, ¿verdad? En fin, creo que es una vida rica la que hemos podido ¿Y conseguir. Cómo vive Diego Verdaguer bendito entre las mujeres? Porque entre Amanda, las dos hijas, pues luego son todas contra uno. Acosado. No. Acosado. O oye, consentido, mucho, consentido. Sí, muy, muy, muy consentido. Lo dije en ton de broma, porque bueno, ahora observo que salen los comentarios de los acosos, que obviamente son horrorosos, ¿verdad? En una oportunidad yo viví un acoso también, quiero decirlo, ¿sí? Y fue espantoso. ¿Cómo fue? Espantoso para mí. ¿De hombre o de no, mujer? No, de mujeres, de mujeres. Válgame. Sí, verdaderamente fue horrible. Me contrataron para un show, mujeres. Era, no sé si una fiesta, un aniversario, no sé qué. Entonces, después, cuando terminemos, vienen para una firma, lo que sea, y estábamos en un cuarto y eran como 7, 8, 10, y verdaderamente me asusté. ¿Te metieron mano? Metieron mano, todos me sacaron, mis muchachos. En serio, fue muy feo. Claro. Fue la única vez que me sucedió. Pero sí fue. Pero sí es fue, susto. Sí fue desagradable. Pues sí, no. Que te quieran agarrar y te quieran tocar y besar a la fuerza. Sí. No, es horrible. 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 Sí. ¿Verdad? No, imagínese usted lo que sienten las mujeres, porque al final de cuentas un hombre, no sé, no, pero no es una realidad. Sí, exacto. No, pero una bueno, mujer pero igual que es le incómodo. Pasa eso, sí, es muy incómodo. Es horroroso, horroroso, sí, horroroso. Sinceramente, nosotros, pues digo, yo en este caso recibí una educación maravillosa en ese sentido. Yo siempre he respetado mucho a las mujeres en todos los aspectos, siempre he visto en ellas a mi maestra, a mi madre, a mi hermana, y siempre he deseado tratar a las mujeres con mucho respeto, con mucho, mucho respeto. Y creo que es fundamental que los hombres entendamos esto. Entendemos que el apetito sexual desespera, que la testosterona es algo mecánico del cuerpo y que de repente nos pone locos. Pero es una enfermedad también. Tenemos que tener esa fortaleza, claro, de saber retenernos, ¿verdad? Claro, claro. Es, claro, que es muy importante. Sí. Que es muy importante. ¿Cómo nace este disco? Mira, nace por la intención,
como dice el disco, es orgánico. Empecé a escribir canciones que verdaderamente no las escribí pensando en grabarlas yo directamente. Incluso hay canciones que son muy jóvenes para un intérprete de mi edad. Pero dije, si me nacieron a mí, ¿por qué no las voy a cantar? Claro, las canto, sí, y claro, listo. Aunque sea para un joven, ¿verdad? O, claro, o sensaciones muy jóvenes. Y bueno, las grabé, fui grabándolas con mi coproductor, se llama Gabriel Vivar, es un joven que aparece ahí en los videos, muy, muy joven, y hicimos una buena mancuerna. Él llamó a otros músicos jóvenes mexicanos también, todos muy talentosos, y fuimos creando las canciones en forma orgánica, como fueron naciendo. No hice una predeterminación de qué línea voy a llevar, como si lo hago en otro tipo de proyectos. En este no, fue lo que fue saliendo, y así logramos estas canciones. Y luego la idea de que haya un DVD es para darle también esta visibilidad, este plus a la gente que me sigue y que le gusta mi música. ¡Qué padre! Está padrísimo. Sí, pues hay que verlo. Ya no encuentra a la gente en todas partes. Sí, Diego, ya está. Recién me confirmaron hoy, el presidente de la compañía me confirmó que hoy terminaron de distribuir en la Ciudad de México, y la semana que viene ya va a estar 100% distribuido en todo el país. O sea que orgánico físicamente ya está, va a estar en todas las tiendas que venden discos aún. Oiga, Diego, las fechas próximas. ¿Sí? Ah, mira, yo... 8 de febrero. Sí, yo la verdad... Ah, tú las vas a decir. Sí. Fíjate, empezamos de nuevo el 3 de febrero reiniciamos conciertos. Ese va a ser en Denver, Colorado. Y esto lo deben haber tomado de mis páginas. Sí. En diegoverdaguer.com, porque no me gusta agotar a la gente diciendo que voy a estar aquí, aquí, allá. sí, la verdad es un poco respeto de la gente. Quien le interese, en mi página, en diegoverdaguer.com, o en la de Amanda Miguel, también se anuncian mis conciertos. Ahí nos ayudamos mutuamente. Ahí está la lista de todos los lugares donde vamos a estar el año que viene. Y se van sumando, ¿verdad? Entonces, la gente que le interese sabe que si vamos allá a su ciudad, pues ahí a lo mejor. Decides que también en Estados Unidos hay una gira, sí, importante. Sí, trabajan mucho muchísimo juntos. En este momento estamos en el país que más trabajamos, es en Estados Unidos. Qué maravilla. Sí, es en donde más trabajamos. Creo que la comunidad mexicana y la comunidad latinoamericana ha crecido mucho, y ha crecido con sus costumbres. Y somos parte de la cultura musical de, sí, varias generaciones. Sí, sí. Entonces, es ir un poco a ver a uno de cercano. Claro. Nos van a ver. Nos, claro, van a visitar a los teatros, nosotros vamos a sus ciudades. Y es como decir, bueno, vamos a visitar a esta gente que me recuerda ABCD y recuerdo las canciones. Claro, claro, por supuesto. Qué maravilla. Diego, pues qué, te agradezco que hayas, sí, aceptado la invitación para venir a Ventaneando. Ah, a mí me encanta. Quiero decirte que estoy muy, muy contento de esta realidad que se ha dado en México, esta libertad de que los artistas pueden salir de una casa de televisora a otra, a promover sus cosas o a trabajar. Yo no soy un artista que vive de la televisión, yo vivo de mis conciertos, pero la televisión es un impulso para, claro, nosotros, para nuestras obras, claro, sea un concierto, sea un trabajo musical. Entonces, tener esta oportunidad, esta, claro, plataforma de llegar a tanta gente, es algo que nosotros también apreciamos muchísimo, de todos los canales que nos reciben, de todas las emisoras que nos reciben, es realmente para nosotros algo muy, muy valioso. Pues bueno, que vendas mucho, que sigan trabajando mucho, y la próxima vez nos vemos en tu casa. Bueno, okay, claro, nos vemos en casa. Pero en la, serán de Argentina. Bienvenidos. Pero en la del sur, en la de las vacaciones. Será bienvenida. De allá. Claro, bueno. Hacemos unos asados deliciosos. Ya está. ¿Verdad? Y los recibimos con mucho amor. Gracias, Dieguito. Muchas gracias a todos. Vamos y volvemos, Dani. ¿Quieren estar al tanto de todas las exclusivas del medio del espectáculo? ¿Busca tener la información de los famosos de primera mano? Pues suscríbase a nuestro canal de YouTube. Solo tienes que darle clic aquí.